La Sierra Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Amor traducido en ofrenda de adoración. Sí, lo escucho bien, amor traducido en ofrenda de adoración. Antes de empezar el compartimiento de la palabra, quiero hacer llegar un saludo a los hermanos que en este momento nos siguen allá en la Pascana, a través de nuestro circuito cerrado. Dios los bendiga, sean bienvenidos. Así como también le damos la bienvenida a todos quienes nos siguen a través de la señal de Facebook Live y de YouTube Stream. Un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. ¿Hay alguien que este día esté en Victoria? ¿Alguien que se sienta bendecido por ser un hijo de Dios? Dele usted un aplauso al Señor. Pero uno de la de veras, uno que valga la pena. Voy a pedirles que en este día, en esta ocasión, me acompañen abriendo su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 36 en adelante. Lucas 7, 36. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, y es muy claro cómo señala la palabra, que esa mujer era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta historia que acabamos de leer es una de las historias más hermosas que hay en el Nuevo Testamento. Es una, de las, es una de las historias más hermosas porque hay una manifestación de amor y de gratitud en medio de ello. Así que vemos en esta historia protagonizada por esta mujer a quien la palabra dice específicamente que era pecadora, o sea, era conocida por su vida de pecado, si se quiere, en otras palabras, ¿no es cierto? Por eso hace el énfasis, porque en verdad todos somos pecadores. Pero si se hace énfasis en que esta mujer era pecadora, es porque definitivamente, ¿no es cierto?, había algo de algo que la caracterizaba que hacía que ella fuera conocida así. Esta mujer que dice la palabra era pecadora. Pues esta mujer protagonizó, ¿no es cierto?, un hecho particular cuando hizo pública su adoración al maestro al derramar un perfume costoso sobre los pies de él. Cuando uno lee esta porción de la palabra, le surge obviamente una, una, una interrogante. ¿Qué fue lo que pasó por la cabeza de esta mujer? ¿Qué es lo que hizo que ella hiciera esto que relata la palabra? Viene otra pregunta. ¿Por qué la palabra, no es cierto, señala este hecho? ¿Cuál es la intención que hay? ¿Cuál es el propósito que hay al poner esta palabra para nosotros, los creyentes del siglo XXI? Si es que esto trae algún tipo de mensaje o simplemente es una historia más. Definitivamente la palabra de Dios siempre tiene enseñanza para nosotros. Hay alguien que diga Amén? Alábele al que vive. Entonces. Surge esta pregunta, ¿por qué esta mujer hizo esto? ¿Por qué, hizo esta? ¿Por qué adoptó esta actitud? ¿Por qué razón ella le dio este regalo tan generoso y extravagante al maestro? ¿Qué es lo que la movió? Porque esto no es algo que se suscite a cada rato, esto más bien por el contrario, es algo completamente extraordinario, este, este suceso. Ese perfume... Dicen otras porciones de la palabra que era el equivalente al salario de una persona en un año. El equivalente del valor de ese perfume tenía esos ribetes. El equivalente del salario de un año, lo que una persona ganaba en un año. Y discúlpenme, el salario de un año, en la sociedad que sea, es realmente el salario de un año. Óigame, ¿no es cierto? Eso es algo, si, si, si se tratara en, en nuestros tiempos, aquí digamos que en Bolivia, que alguna persona ganara un promedio de salario de 2.500 bolivianos, 3.000, para hacerlo fácil, 3.000 por, sin tomar en cuenta aguinaldo, 3.000 por 12 son 3.600, ¿no es cierto? 3.600 este, bolivianos que estarían, ¿no es cierto? Ahí, o oh, perdón, si estamos hablando de 3.000, son 36.000, perdón, 36.000 bolivianos en un año. Y eso es lo que esta mujer habría utilizado para ir a comprar un perfume. O sea, causa, causa realmente, ¿no es cierto?, nos pone una interrogante grande el que haya hecho esto, porque no dice que haya ido a comprar pan, harina, vituallas, este, no, 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 ella no fue a hacer esto, ella lo que fue fue a comprar un artículo que se puede tomar como un artículo suntuoso, no necesario, no básico, ¿no es cierto?, sino un... Perfume. Utilizó toda esa cantidad de dinero, el equivalente de un año de trabajo de salarios, para qué? Para comprar esto. Realmente es algo que es, llama la atención, es algo extraordinario. A veces nosotros cuando leemos textos, cuando leemos incluso la palabra de Dios, a veces no nos tomamos el trabajo de genuinamente cuantificar cierto tipo de cosas. Simplemente las leemos, pero no nos ponemos a reflexionar sobre el alcance de ellas. Así que en esta ocasión les voy a pedir que para tener una idea de la magnitud de este regalo, usted agarre y piense en su ingreso personal, en su ingreso personal de un año. ¿Cuánto es lo que a usted le entra en un año? ¿Por salarios? por alquiler de, alquiler de qué sé yo, de casas, de lo que tenga en su propiedad, lo que le llega de sus remesas de España, de lo que le llega de sus remesas de Estados Unidos, lo que le manda a su hijo, lo que da a su primo Junte todo el, todo ese dinero, ¿no es cierto?, de lo que usted recibe en un año. Y ahora que usted ha hecho eso, que usted tiene ese, ese número, ese importe en su cabeza, imagínese usted agarrando todo ese dinero y yéndose, ¿no es cierto?, a... Vaya a la, a la perfumería más importante de la ciudad y véase usted comprando por ese importe un perfume. Realmente, ¿no es cierto? Suena extravagante. Realmente suena, ¿no es cierto? O sea, como algo, wow, mucho, qué increíble, ¿no es cierto? Ahora imagínense que usted ya lo ha comprado, que usted ya lo tiene en su posesión, ya tiene el botellón o la botella, dependiendo, ¿no es cierto? Porque no compró cualquier tipo de perfume, compró del mejor perfume. Por eso no creo que hayan sido, ¿no es cierto?, muchos litros, porque el perfume es caro. Si usted se da cuenta, ¿no es cierto?, las mujeres nos enseñan, especialmente las abuelas nos enseñaron, ¿no es cierto?, cuando el perfume caro se usa solo por ocasiones especiales, y se vacía y en un dedo y se lo pone. Para que le dure 10 años. Es así o no es así? yo me acuerdo, mi abuela hacía eso cuando menos. Algunos ya se han liberado de eso y ahora ya usan mejor. Pero es así, cuando alguien tiene algún perfume de gran precio, ¿no es cierto?, lo anda cuidando. Lo cuidan, ¿no es cierto?, ¿como qué?, porque sabe de que no es fácil comprárselo cada vez. Ahora que usted ya, imagínese, ahora que usted ya lo ha comprado, ya está en su posición, ahora usted se entera, ¿no es cierto?, que su maestro, que Jesús se va a, va a ir a la casa de este fariseo y allá va a haber una reunión. Y usted se dirige ahí donde usted no está invitada, por si acaso. Donde usted no está invitado si se trata de un varón. Los varones más tacaños todavía para el perfume, porque normalmente los varones olemos a chivo, ¿no ve? Las mujeres son más delicadas. Y ahora imagínense, ¿no es cierto? Va al lugar este de reunión, entra a un lugar donde no está invitada, entra en aquel lugar. Y la mujer, entrando en la presencia del maestro, de su mentor, agarra y llorando, empieza a enjugar los pies de su maestro. Parece de que no fuera significativo, pero recordemos que en aquel tiempo las calles eran polvorientas, no había asfalto. Y las calles se compartían con las bestias, con los animales. Camellos, caballos, mulas, burros. Y obviamente, esos no piden permiso para ir al baño, así que en esos lugares eran, no, es cierto, no solo era polvo, no solo era polvo, arena, había otra serie de cosas. Por eso es de que parte del protocolo, cuando alguien llegaba, parte del protocolo de bienvenida era qué cosa? Lavarle los pies. Porque los pies, no es cierto, le portando montoneras no solo de bacterias, de mugre. Y entonces, viene aquí esta mujer y quebrantada ante la presencia de su maestro, empieza a llorar y empieza a lavarle los pies con sus, con sus lágrimas y empieza a enjugar los dos pies con el perfume que había llevado. Ahora, poniéndose usted en este caso, de pronto usted se entera que el maestro se está reuniendo en algún lugar y allí usted va. Lo busca y ojalá le salgan lágrimas, ¿no es cierto? Al verlo a él. Y lo que sí puede hacer fácil es derramar el perfume en esos pies. Una vez que usted lo ha derramado, sabe que nunca más volverá a ver perfume. Ya no lo puede usted devolver al envase. Ya no puede recuperarlo. Es como la ofrenda, ¿no? Una vez que se da, ya no se recupera. Exactamente es igual la actitud de esta mujer. Cuando derramas tú ese, ese perfume sobre los pies de tu maestro, de tu mentor, tú ya sabes que nunca más vas a poder recuperarlo. Más aún si ese ha sido derramado del todo, como en el caso de esta mujer. Obviamente es un acto extraordinario de adoración. Esto es un acto extraordinario de adoración porque yo me imagino que esta mujer, agradecida con lo que Dios, con lo que Jesús había hecho en su vida, quería expresarle de una manera tangible su amor y su gratitud. Eso es lo que sucede cuando tenemos un corazón, un alma sana y limpia. Queremos, ¿no es cierto? Queremos mostrar nuestro amor, nuestra gratitud. ¿De qué sirve, ¿no es cierto?, es decir yo amo, no es cierto, ocultas y. De oculto, y Amo a mi esposa y yo nunca le digo que la amo. Y yo nunca tengo actitudes de amor hacia ella. Nunca le lavo sus pies. No se lo cocino. A mí mi esposa no necesita decirme que me ama. Todos los días me mima de diferentes maneras. Con papayita, con esto, con... De todas maneras, me está mimando, me está diciendo te amo sin decirte te amo sin decirte negrito cachimbombete porque el amor es así el amor se expresa con acciones el amor que no se habla es amor que no se siente amén cuando uno genuinamente ama no dice te amo no como, como, como el mañudo que ama a una mujer aquí al sur otra en el este, otra en el norte, tres, tres en el oeste, ¿no es cierto? Y dos en Montero y cuatro en Guardians. Y a todas les dice que les ama. No, eso no es amor, eso es mugre. Hay alguien que diga amén. Alábele, usted al que vive. Alábele, alábele. Por eso le digo: qué acto más extraordinario el que hizo esta mujer. Separar semejante cantidad de dinero, ir a conseguir este este perfume de alabastro, carísimo, y nuevamente esto nos lleva a la pregunta: ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que motivó a que ella tuviera este tipo de actitud? Algunas personas consideraron este hecho como un despilfarro. Algunas personas, ¿no es cierto?, este, juzgaron esta situación y pensaron que eso era realmente un desperdicio. Un desperdicio de recursos, empezaron a cuestionarlo. Y lo tremendo es que el cuestionamiento no era solo de las otras personas, sino que del círculo más íntimo de Jesús, del círculo de sus discípulos, no se levantó uno la palabra dice que fueron varios los que chic, 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 empezaron a hablar del hecho. Y ojo, y hablaron del hecho que ellos no tenían nada que ver, porque ellos no pusieron un solo centavo, porque ellos no pusieron un, un minuto de tiempo, porque ellos no tuvieron nada que ver en la ofrenda y en el acto de esta mujer. Pero sin embargo, porque tienen boca. Hablan. Por eso hablan. ¿Por qué? Muchas personas pensaron que era un desperdicio. Incluidos algunos de los discípulos de Jesús. En Marcos 14, 4 leemos lo que dice la palabra de Dios. Y hubo, dice la palabra, algunos que se enojaron dentro de sí. Oh, se enojaron dentro de sí. ¿Qué pusieron en ellos? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué les da bronca? Porque tienen el alma corrupta. Porque tienen el alma torcida. Porque viven en amargura constante. Vinagreta total de corazón. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. ¡Guau! ¡Wow! No pusieron nada, no tuvieron nada que ver con el hecho, pero ahí están para juzgar. Ahí están para juzgar lo que hizo otra persona con lo que ella consiguió y con cómo quería manifestar su apreciación a su maestro. Y esto es un hábito de toda la vida en la humanidad, muy engendrado en nuestra nación. No lo olviden, la pobreza de alma, y estoy aclarando bien, la pobreza de alma. Siempre desprecia la generosidad radical. Siempre pone en tela de juicio la generosidad de otros. Para mí fue una experiencia maravillosa. Cuando mis años de estudiante allí en Monterrey, de pronto me enteré, ahí en mi segundo o tercer semestre, como una familia de apellidos Santos, propietaria del Hospital San José, un complejo de hospital, hospitalario de nueve edificios, cada uno de 12 o 14 pisos, si mal no recuerdo, completamente equipado y en funcionamiento, que peleaba el primer y segundo lugar de toda la ciudad, fue obsequiado a la universidad donde yo estudiaba. Universidad privada, por si acaso. Le fue regalado y no fue dado a sus hijos como herencia. Porque dijeron a nuestros hijos, ya les hemos dado todo lo que ellos necesitaban. Tienen una gran profesión y viven muy bien, no necesitan. Y lo dieron a la universidad. En un acto de generosidad extrema. Hay alguien que diga amén. Este tipo de cosas impactaron mi vida y mi corazón. Porque no fue la única. En esa misma universidad, otro, otra persona regaló el teatro. Como completo, desde los planos, 1980 y algo, principios de los 80, más de 2 millones de dólares, pagó el de su bolsillo. ¿Para qué? Para que los estudiantes tuviéramos un teatro espectacular, donde desde la última grada del teatro se escucha lo que se está hablando en el escenario. Eso se llama generosidad. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Por eso le digo, la pobreza, la gente que tiene pobreza en el alma, pobreza de alma, anda juzgando siempre y desprecia la generosidad radical. Lo que sucede es que eso nos trae una luz particular sobre cosas que pasan en la vida. Porque donde quiera que se encuentre manifestada la generosidad, vamos a encontrar al egoísmo batallando por controlar la situación. Y esto sucede en nuestro fuero interior. Esta es una de las batallas que cada uno de los seres humanos vivimos, donde definitivamente pelean el egoísmo y la generosidad, normalmente en medio de los hijos de Dios, y no en medio del mundo, porque en el mundo el que manda es el egoísmo. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. En aquella ocasión, cuando esta mujer vertió ese perfume, eso es lo que sucedió. Era verdad esta situación cuando sucedió esto con esta mujer. Ahí había gente hablando de lo que ella había hecho sin que ellos tuvieran nada que ver, siendo ellos simplemente y llanamente espectadores. Y les voy a decir. Y es lo mismo que hoy día pasa en nuestros corazones. ¿No será mucho? ¿Será que tengo que hacerlo? ¿No lo haré? Algunos buscan la excusa, que me guíe el Señor. Y tardan 14 años, ¿no es cierto?, para escuchar que Dios le guía. ¿Por qué? Porque en su corazón hay otro tipo de fortalezas y de murallas. Por eso cada uno de nosotros tiene que echarle una profunda mirada, una ojeada, a su interior. Tenemos que mirar al interior de nuestro ser y hacernos una pregunta radical. ¿Realmente me parezco a Jesús? Porque decirnos cristianos es parecernos a Él. Jesús es generoso por naturaleza. Dios es generoso. ¿Hay alguien que diga amén? Dios es completamente generoso, es uno de sus atributos. Y sus hijos hemos de tener exactamente los mismos atributos que nuestro Padre Celestial. Sí. Alábele al que vive. Alábele, alábele. ¿Realmente soy generoso? El egoísta trata de evitar que las miradas se enfoquen en su egoísmo. Así que dirige sus comentarios contra las extravagancias de otros. Este fue el caso, por ejemplo, con esta mujer. Y ese es el estilo de Judas Iscariote, el capitán de los que andaba juzgando. Ya sabemos cómo terminó después, colgado de un árbol. Cuando el egoísta mira casas hermosas, cuando el egoísta ve vehículos de alta gama, piensa que todo es fruto de cosas torcidas. ¡Ajá! ¡Ah! Empieza a criticar la bendición que tienen otros. Empieza a criticar sin saber. Y mucha de la gente sigue y critica y hace eco de lo mismo porque tienen en el corazón y en el alma cochambre. Porque tienen el alma mal, aunque asistan a iglesias. Porque están acostumbrados a juzgar y a hablar porque tienen boca, pero no a hacer ni que les conce ni nada por el estilo. Pero se meten a hablar. Alábele al que vive. Alábele alábele. El egoísmo siempre se ocupa de sí mismo apuntando hacia otras personas. La única manera en que realmente podemos convertirnos en personas de éxito desde el punto de vista de la palabra de Dios es a través de confrontar nuestras debilidades y vencer sobre ellas. Y una debilidad es andar mirando lo que hacen otras personas. Y una debilidad grande es andar chismeando sobre la vida de otros. Y una debilidad muy grande es ir condenando cuando la gente es generosa. O cuando la gente prospera. Ladrón de has sacado ese Mirzubichi, decían hace años. Y no crea que haya cambiado. Por eso, para ser gente de éxito, necesitamos renovar nuestro entendimiento, confrontar nuestras debilidades y ser más que vencedores sobre ellas. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Esta mujer, esta mujer, y como dice la palabra, esta mujer. Pecadora, porque así dice la palabra, esta mujer pecadora se acercó al maestro con un corazón que desbordaba en gratitud y amor. Esa mujer hizo lo que hizo, ¿por qué? Porque definitivamente ella quería mostrar su gratitud. Y encontraba un mecanismo para, para mostrarle su gratitud y para mostrarle su genuino amor. No como esa gente que anda diciendo, te amo, te amo, pero te hago daño. Me aprovecho de ti. No, ese es el clásico tipo del amante, ¿no es cierto? Te amo, te amo, dame la prueba del amor. Te amo, te estoy usando, que es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? No, esta mujer quería expresar su gratitud, quería expresar su amor y tenía, estaba dispuesta a hacer aquello que nos ha enseñado la palabra: que a Dios hay que amarlo con toda la mente, con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Hay alguien que diga amén. Alábele el que vive, alábele con ganas. Esta mujer que en su corazón desbordaba de amor y de gratitud por el Maestro, ese amor estaba siendo traducido en adoración a través de una ofrenda de gran precio. La mujer no encontró una manera más adecuada de honrar a su Señor. Y buscó aquello que fuera lo más significativo que podía encontrar. Y para ella fue este perfume. Que me imagino a ella le agradaba, ha debido de ser un pantera de cartier. Es tremendo. Un corazón agradecido, un corazón rebosando de amor, quiere traer su adoración y utiliza una ofrenda para manifestar. Su adoración a su Señor y su gratitud. Qué impresionante. Esto es realmente extraordinario. Esto es realmente lo que mueve lo que hizo esta mujer. Trae y derrama una ofrenda de gran precio en los pies del Maestro. Ella está anhelando en su corazón dar todo lo que tenía por bendecir a su rey. Él está, ella está anhelando en su corazón que realmente se sepa cuánto lo amaba. Y a ella no le importaba que esto fuera público o esto fuera en privado. Ella quería mostrarle a su Señor su amor. Alábele al que vive. Entonces, en nosotros, sus hijos, ha de surgir precisamente un par de preguntas. ¿Cuán llenos de amor y de gratitud están nuestros corazones? ¿Cuánta gratitud le tienes tú a Dios por lo que ha hecho en tu vida? ¿Cuánto amor genuino tienes tú por Dios? Al punto que obedece sus mandamientos. Conoce su palabra para obedecerlo, para no equivocarte ni en una coma, ni en una tilde cuánto realmente amas o eres como esa clase de tipos que anda diciendo te amo, te amo, te amo y en verdad ese te amo sale de los dientes para afuera. ¿Cuánto genuinamente cada uno de nosotros ama realmente a Dios? ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a darlo todo por él? ¿Cuánto realmente es nuestra gratitud a Dios? por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y que estamos dispuestos a manifestar en adoración a nuestro Señor. Esta es una pregunta que hemos de hacernos. ¿Cuán llenos de amor y gratitud están en nuestros corazones? Y esta no es necesario que la contestes en público ni que hagas ningún tipo de manifestación. Esto es algo que tú mismo has de contestarte delante de tu Dios. ¿Cuán lleno de amor estás por tu Señor? ¿Cuánta gratitud le tienes a Dios? Y la segunda pregunta, ¿qué dicen tus ofrendas acerca de tus niveles de gratitud y amor por lo que Dios está en tu corazón? Por lo que está ahí. ¿Cuánto tiempo tú separas? ¿Para qué? Para atender a tus hermanos, a esos que Dios te mandó. ¿Cuán generoso eres con tu tiempo? ¿Cuán generoso eres con lo que sabes de la palabra para compartir con otros que hoy día no saben? Cuán generoso eres tú con tus recursos para bendecir la vida de otros y darles trabajo. Cuán generoso eres cuando pagas salarios a quienes trabajan contigo para ti. Cuánta gratitud. No lo que dice la disposición legal, no lo que dice el mínimo nacional, sino que por amor a tu Dios y gratitud a las personas que trabajan contigo. Bendices a esos que trabajan contigo. Pregunto, ¿cuánto de eso hay en nosotros? ¿Cuánto nos parecemos a Cristo Jesús en ese sentido? ¿Qué dicen tus ofrendas acerca de tu nivel de gratitud? ¿Del amor que dices tú tener a Dios? ¿Cuánto hay de amor en tu corazón a Dios? ¿Cómo lo manifiestas? ¿Cómo es tu adoración? ¿Se parece en algo a la de esta mujer? Con gusto cuidas las vidas de hermanos que están recién parándose en el evangelio tú eres un ejemplo para ellos o eres piedra de tropiezo cuánto amas a dios no de dientes para afuera cuánto vives lo que dice la palabra de dios que has de vivir como hijo de dios para ser digno de llevar el nombre de cristiano alábele al que vive Alábele, alábele. Hemos de confrontarnos. Hemos de preguntarnos este tipo de cosas. Empezando por el que les habla. Es muy importante que esté eso así. Vamos a la palabra. Volvamos a nuestro tema. Mateo 26, 10 dice así. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ajá. Así que ahí van hablando estos cuates. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Qué tienen ustedes que ver en esto? Ni pusieron, ni ofrendaron, ni nada por el estilo, pero ahí están criticando. Criticando, parecen bolivianos. Ha hecho conmigo una buena obra. Versículo 11: Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¡Wow! ¡Qué declaración de Jesús! Parece que fuera altanero, ¿no? ¿Quién ganaría, mi Señor, en humildad? Versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. <coughs> o, óigame, esto que fue movido en la mujer, en el corazón de esta mujer, esta gratitud, esta muestra de amor, no es porque sí, es porque en el corazón de esa mujer hay gratitud, porque en el corazón de esa mujer hay amor, porque ella ha entendido lo que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. <coughs> Alábele al que vive alábele, alábele Ella lo que ha hecho es prepararme para la sepultura. ¡Wow! Dios mío, cuán cuán miopes nuestra virada como hombres. Cuán poco es lo que miramos. Cómo nos engañan los sentidos cuando confiamos exclusivamente en ellos. Versículo 13 dice: De cierto, de cierto os digo, que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Ah, no era para memoria de Jesús, no, para memoria de ella. Para que la gente tenga un modelo de cómo es este tema. ¿Hay alguien que diga amén? Que no es te amo, te amo simplemente, si no es te amo y opero, te amo y pongo en acción ese amor y lo muestro en mi vida y te guardo y te protejo y te levanto y te bendigo donde quiera que va, alábele al que vive alábele, alábele al que vive claro, a la gente le gusta escuchar un evangelio aguado no, el evangelio no es aguado Jesús dijo que esta mujer hizo una inversión tan grande en su adoración, en su, en su ofrenda, en su regalo, en lo que le hizo a Él. Tan grande que se hablaría de la historia de su sacrificio por toda la eternidad. Y una prueba de ello es que más de dos mil años después de ello, hoy día, aquí, en esta casa, Estamos hablando de ello. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele. Ella derramó, ella derramó sobre los pies del maestro un perfume que valía los ingresos de todo un año, de un año entero. Y luego secó esos pies con su propio cabello. Veamos qué nos dice el otro evangelio, el de Juan. Capítulo 12, versículo 3, dice. Entonces, dice aquí, y aquí pone primera, por primera vez, vemos un nombre propio. Entonces María dice: tomó una libra de perfume de Nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¡Wow! Parece simple y llanamente lógica, parece tomado, entonces o sea, ungió, derramó el perfume, y es obvio que la casa se llene del perfume. No, es algo muy particular. El lugar estaba lleno. El objeto de la adoración está trayendo un cambio en todo el entorno. Está trayendo un cambio en lo que se respire en la habitación. Si antes se estaba respirando olor a chivo, ahora se está respirando olor a perfume. Hay alguien que diga amén. Ándele, y eso es lo que sucede cuando, cuando una muestra de lo que hay en tu corazón por amor a Dios se manifiesta, eso trae un perfume a la cara Hay alguien que diga amén. Alábele usted que al... vive. Ándele. En cambio, qué diferente es cuando con corazón cochino dice: sí, voy a poner y voy a sacar, voy a poner y voy a sacar. Esto es un tema que tiene que ver con tu amor y tu gratitud con Dios. Hay alguien que diga amén. Ese es un concepto importantísimo de la ofrenda. Alábele al que vive. Alábele al que vive. En este pasaje hay una importante lección que nos mostró sobre lo que Dios nos da, lo que se hace con lo que Dios nos da. Porque esa mujer, si fallecía, no se iba a ir con ese dinero. No iba a poder llevar. A la presencia de Dios, ese dinero, ¿no? Y si había comprado el perfume, tampoco iba a poderlo llevar. Todo eso se tenía que quedar aquí. Esta mujer lo que recibió entendió que provenía de Dios. Y entendió que aquello que Dios le había dado era para qué? Era para adorarlo a Él. Era para usarlo en Él, en sus propósitos. Alábele al que vive. Porque de lo que viene de él es para él. Hay alguien que diga amén. Alábele, alábele. Y ahí la primera lección. Y aunque esta mujer le dio al maestro todo su perfume como ofrenda. Aunque ella le dio todo. Lo derramó todo porque así lo señala la palabra. Aunque ella no se guardó nada para ella. Hay algo que sucedió con ella. Cuando salió de la casa. Ella estaba oliendo al igual que Jesús. El mismo olor, el mismo perfume que tenía el Maestro, ahora estaba impregnado en esta mujer. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué nos muestra aquello? Que el primer beneficiado, cuando tienes un corazón generoso para con tu Dios y haces lo que Dios te manda hacer con aquello que pone en tus manos, es que tú te impregnas de él. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Por eso están juzgados, por eso están mencionados. Alábele. La mujer salió oliendo de la casa al igual que Jesús. Cuando usamos el favor, cuando usamos la autoridad, cuando usamos los recursos que se nos han dado para la gloria y los propósitos de Dios. Los primeros beneficiados no son los otros, somos nosotros. Los primeros beneficiados nos beneficiamos de una manera profundamente personal. ¿Por qué? Porque a Dios le deleita que sus hijos seamos bendecidos. Dios quiere que todos sus hijos seamos bendecidos. Dios quiere que todos sus hijos seamos prosperados. Dios quiere, no, Dios no quiere que sus hijos andemos en, en, en situación de limosna, en situación de amargura. No, no, Él quiere que todos sus hijos seamos bendecidos, gozosos, victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el corazón de un buen padre. Dime tú que amas a tus hijos. ¿No quieres verlos victoriosos? ¿No quieres verlos... ¿No quieres verlos prosperados? ¿No quieres ver siempre sanos? ¿No, ¿No los quieres ver potenciados? Ese es el corazón de tu Padre para contigo y conmigo. ¿Hay alguien que diga amén? Si hay alguien que se goza, si hay alguien que se goza de que te vaya bien en la vida, ese es Dios. A Él. A él, a tu Padre Celestial le encanta verte prosperado, le encanta verte feliz, le encanta verte agradecido, le encanta, alábele, alábele, alábele al rey. Gócese con él, gócese con la presencia de su Espíritu este día, en este lugar. Y no se canse de alabarlo, dale, dale, mi hermano. El corazón de tu Padre se deleita cuando a ti te va bien. Amén. Pero se deleita más cuando tú eres generoso. Porque sabe que te pones en posición para recibir más. Para administrar más. ¿Cuántos dicen amén, amén y amén? Esta nación lo que necesita es eso entregarse a la adoración al Dios todopoderoso, aprender a caminar conforme a sus principios y sus valores, y la sanidad vendrá sobre esta tierra. El corazón de los bolivianos, que el corazón nuestro de los hijos de Dios, haga que nos manifestemos y traigamos ese amor en medio de nosotros. Qué maravilloso es cuando escuché que alguien, algún hermano está ahí en medio de la prueba del COVID y no tiene recursos. Y su grupo de alcance y sus dos, tres grupos de alcance agarran y se ponen las pilas y, y, y ponen una cuota y arman una quermes. Cocinan hasta tarde, venden los platos, ellos mismos compran. Para ayudar a su hermano. Eso se llama amor, amor del bueno. Porque nadie les dijo, nadie les indujo. Es el amor que nace del uno por el otro. Eso se aprende en la casa de Dios. Alábele al que vive. Alábele. Entonces, al igual que esta mujer, cuando tenemos esta clase de corazón, comenzamos a oler como Jesús. Ricamente bendecidos, teniendo lo que es nuestro. Teniendo lo que Dios nos da. Por eso, la prueba consiste en usar bien lo que tenemos, en usar bien lo que Dios nos ha dado. Alábele al que vive. Esa es la gran prueba en esa área. Alábele. Y cuando nos manejamos bien en esta área, se nos da el lugar de influencia para el que Dios nos ha diseñado desde el principio. Qué maravilloso es poder ver a nuestros hijos bendecidos, caminando por la vida, victoriosos, sin tener que enfrentar las mismas vicisitudes que nosotros hemos enfrentado cuando éramos chicos. ¿Hay alguien que diga amén? Para terminar, quiero recordarle algo que decía en el antiguo pacto, en el pacto con Moisés. El antiguo pacto declaraba que el pueblo de Dios era llamado a ser cabeza y no la cola. Deuteronomio 28:13 dice, "Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas." Pueblo de Dios, el requisito es qué cosa? Amar a Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Alábele mi hermano. ¿Cómo podemos ser ingratos con él? Si como en el testimonio que escuchamos hace un momento, rescató esa vida que estaba yendo por el despeñadero. Rescató esa vida que estaba yendo por el despeñadero y esa familia haciéndose pomada. Y Cristo Jesús lo levantó, lo limpió, lo sanó y puso a nuestro hermano a lo que hoy día es y tiene y hace por los suyos. Y bendice esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele con ganas, mi hermano. Israel no pudo sostener esa posición por mucho tiempo. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos tendían a enfocarse en la bendición, por encima de enfocarse en aquel que se la dio. Mucha de la gente cuando está viviendo tiempos de aventura, cuando está viviendo tiempos de prosperidad, le pasa esto. Cree que ese es el objetivo de la vida. Prosperar, tener dinero, que le vaya bien, que le vaya bien en salud. Y se olvida del que prospera. Se olvida de tener un corazón agradecido. Se olvida de obedecer a aquel que la bendijo. Alábele usted al que vive. Alábele. Por eso le digo, Israel se olvidó de aquello y nosotros hoy día tenemos la oportunidad de tener éxito donde ellos fallaron. Porque tenemos el ejemplo de Jesús para seguir y usar el favor que Dios nos da para beneficio de quienes Dios quiera que beneficiemos. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Hay alguien que esté de acuerdo el día conmigo? Dale un aplauso al Señor. Para esta mujer fue una belleza. Darlo todo. Ese es el nivel al que tenemos que llegar. Aprender a dar nuestro corazón. Aprender a dar todo lo que somos. Porque todo se lo debo a Él. Todo. Estar dispuesto a que si Él me pide mi hijo, se lo pueda entregar. Como lo hizo con Abraham. Como cuando te dice, deja tu profesión y ven a servirme. Todo se lo debo a Él. Lo hemos compartido de la belleza de darle todo. Ahí donde estás, inclina tu cabecita. ¿Estás con Dios? ¿De dónde te sacó? Todo lo que te cuidó, aun cuando no lo conocías, cuánto te guardó, todo lo que ha hecho Él. Que hoy día gozas, los nietos que hoy día tienes que alegran tu vida, la provisión que ha traído de una o de otra manera, cuán agradecido estás a Dios que rompió tus ataduras de impiedad y que cada día va rompiendo más. Cuánto lo amas a Él, lo buscas en oración porque. Te dijeron que hay un grupo que gora de tu, de tu red. O lo buscas porque lo amas, porque necesitas estar con él, porque necesito que me guíe, porque quiero tener tiempo con él. Precioso Espíritu de Dios. O solo lo busco para pedirle, como la gente hace, acostumbra en este país. Pedir y pedir y pedir. ¿Cuánto amas a tu Señor? ¿Cuán agradecido estás con Él? Háblale ahí en el altar de tu corazón. Si este que dices es tu cristianismo es un cristianismo de entrega, si en verdad le has entregado tu vida y has decidido romper y dejar de lado todas tus ataduras para caminar, un cristianismo que valga la pena y seas digno de llevar el nombre de cristiano sobre tu frente. La respuesta está entre tú y él. Háblale hoy día a tu Señor. siempre derramado delante de Él. Adora a tu majestad, adora a tu Señor, ámalo con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Que te vaya bien, que tengas una linda semana, que Dios te prospere y te bendiga. Que le vaya bien a tu familia. Que le vaya bien a Bolivia. Que Dios bendiga tus negocios, tu trabajo. Levanta tu cabeza. Amén, amén y amén. Vamos todos, vamos todos para la casa. Torre fuerte, torre fuerte de mi casa. Vamos todos, vamos todos para la casa. Torre, fuerte, torre, fuerte en mi casa, vamos todo, vamos todos para la casa. Torre, fuerte, torre, fuerte en mi casa, vamos todo, vamos, todo para la casa. Torre, fuerte, torre, fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo con una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios, ven con tu danza y tu a su presencia. ¡Todo reporte, todo reporte la presencia!